Hola chicas, hola chicos, buenos días. Bienvenido, bienvenida a Susurros del Papel. Hoy os traigo un vídeo de Confita en el segundo diseño. El que lo hace la primera repite una segunda vez. Y os voy a enseñar, estas son las compritas que yo hice en Black Friday. Estoy en Riven del Scrap y me llegaron aquí. Yo llegué el sábado y hoy lunes, pues lo estoy abriendo. Hoy es lunes, día 19. Y entonces lo voy a abrir, vamos, ya lo he abierto porque quería coger una cosita que ahora os lo voy a enseñar. Se la he quitado al móvil porque lo tenía el móvil puesto. Y es esta fundita de mi móvil, ¿eh? Mirad que navideña, es súper chula y me la compré en Shein. Y ya compré otras cosas que no las voy a enseñar ahora porque os las enseñaré en el canal de Riven del Scrap, ¿vale? En un videito. Ahora no. Voy a enseñaros pues lo que allí cogí, que lo tengo aquí. Y voy a quitar este bolso y os lo enseño. Mirad, cogí esta que es para siempre, no es de Navidad. O sea, quiero decir que es para el resto del año. Es rosita, un rosita súper mono y rose gold. ¿Veis? Y es muy chulo y lo compré. Pero ahora llevo puesto este, no este. Porque ahora es época de llevar este. Pone Merry Christmas y lleva aquí un renito. ¿Ah? Pues esto lo cogí allí. Después mirad que compré. Es enorme. Mirad qué troquel. Hace casita navideña. Y aunque aún no lo he probado, lo probaré. Para que te queden gorditas, pues yo lo troquelaría dos o tres veces en cartulina para que coja cuerpo. Porque si lo troquela una vez en cartulina, yo creo que va a quedar un poquito blandilla. Entonces es para hacerla dos o tres veces y pegarla unas con otras, ¿vale? Y hacer las casitas. Se troquelaría dos veces. Bueno, si queréis, pues lo hacemos. Es muy chulo, ¿eh? Y además muy, muy grande, enorme. ¿Qué más? Vamos, enorme, no descomunal, pero sí. Mira, pedí este otro que pone Merry... Ah, no, Happy New Year, porque el de Merry Christmas ya lo tenía. Y entonces cogí este que pone Feliz Año Nuevo, que este no lo tenía. No tenía ninguno y lo vi allí, no lo había visto nunca. Y entonces lo compré. Más cositas. Este otro troquel. Mirad qué chiquito, ¿eh? Y por aquí se pasa, esto es para ponerlo, por ejemplo, en los packaging, ¿vale? Y en el centro, por ejemplo, o adornándolo, ¿veis que tiene esos dos agujeritos? Todos tienen uno, dos, o sea, todos tienen unos agujeritos, un par de agujeritos. Pues eso es para pasarle un lazo y hacerle una moña, o sea, una cinta y hacerle un lazo, o una moña, un moño, no sé cómo le digáis, una lazada, ¿vale? Y se pone aquí para ponerlo en los packaging. Creo que es muy mono, muy cookie. Mira, compré esta cinta que yo pensé que iba a ser más estrechita, pero es enorme. Yo no sé cuántos centímetros tendrá esto, pero es muy grande. Ahora mira todo lo que trae, ¿eh? Y la cogí en Vichy, en negro y blanco. Voy a abrir. Mira, ¿veis? Y no lleva, parece, pero no, se queda porque es durito, pero no lleva el alambre. Y si lo lleva, es tan fino, pues sí que lo lleva porque se ve por ahí. No sé si lo veréis. Es muy finito, muy finito. No es duro como los que venden en los bazares, ¿vale? Es súper finito y casi que es muy maleable, ¿vale? Este. Lo cogí, bueno, lo compré, lo vi, lo compré. ¿Qué más compré? Mirad, a ver, es que quería enseñaros que compré esto. Voy a abrirlo. Mirad, y vosotros diréis, ¿y esto qué puñeta es? Bueno, pues esto es para... A ver, es que tengo que dejar aquí una pieza, ¿no? Sí, esta. ¿Veis? Es de metacrilato, quería aquí, es adhesivo y esto va pegado a la pared. ¿Y para qué es esto? Pues es también como de metacrilato y lleva purpurina dorada. Yo creo que puede ser hasta resina, fíjate lo que te digo. ¿Veis? Y esto es para poner los coleteros, ¿vale? O la felpa de desmaquillarse y maquillarse para ponerlo aquí. Y como era transparente y así muy mono, y dije, bueno, pues voy a coger una. Y me costó muy poquito, ¿ves? Esto se pone aquí esta pieza y se pega a la pared. Primero habría que darle con un poquito de alcohol para quitarle toda la... a la pared y a esto, ¿eh? Todas las imperfecciones y ponerlo en la pared como los coleteros.
no pesan mucho ni las felpas tampoco. Hombre, tampoco es que vaya a poner una colección de felpas, pero estas de además que nos ponemos para desmaquillarnos y maquillarnos, pues esa, para ponerlo ahí. Y me gustaron y es para aquí, para casa. ¿Qué más? A ver, voy a abrir esta porque antes lo que más pedí, ya sabéis que son charm y voy a, pero también me pedí otras cositas que quiero enseñaros antes. Mira, esto, como mi colaboración con Craspire no llegó a feliz término porque nunca me mandaron nada, pues en Shein lo encontré barato, que en AliExpress están carísimos, y compré este mango blanco, que creo que es plástico, qué guay. ¡Oh, plástico! ¡Qué guay! Sí, ¿veis? Este. Y compré este sello. Venía junto. No sé si es que lo compré junto, que yo creo que sí. Este que es, mira, un arbolito de Navidad. ¿Veis? Y este, pues se pone aquí. Esto creo que lleva una protección. Ahí, mirad, lleva un taponcito, ¿veis? Este se viene muy bien, ¿eh? ¿Veis? Y es el arbolito de Navidad, que ya lo tengo. Y me costó súper económico y muy contenta. No descarto pedirme más, porque la verdad... Bueno, ahora me tengo que pedir, ¿cómo se llama? La cera, porque cera no tengo. Esto, y con el arbolito de Navidad, que ya habéis visto que venían los dos juntos. No lo sé. Y después pedí esto, que yo tampoco tenía, que es esto, ¿ves? Que también estaba muy bien de precio. Voy a abrirlo. Había de muchos colores. Yo opté por el rosa y el dorado. Por ahí encienden la velita, se pone esto encima y el cacillo para derretir lo pone aquí. Y no tienes que tener la mano, porque la mano muchas veces, ¿vale? Y entonces pues lo pedí. Es madera. Y esto es metal. Pero esto es madera, ¿eh? Pues pedí esto y me ha encantado. La verdad es que sí. ¿Qué más? Ahora el mundo charm. Sí, creo que sí, ¿no? A ver, antes de el mundo charm, voy a enseñar que compré estos mini cáncamos de colores. ¿Vale? Para ponerlo pues tanto en madera, en plástico, en resina, en lo que queráis. Y me gustaron y pedí todos de colorines. No descarto volver a pedir, porque quería ver si eran muy chiquititos. Y sí que son muy, muy minúsculos. Porque no lo sé, no ponen los milímetros que tiene, pero son muy chiquititos. ¿Veis? Pues esto lo compré. ¿Qué más? Os enseño. Compré este para ver cómo estaba hecho, porque yo los quería hacer. Y compré este. Y antes de que me viniera este, yo ya había hecho lo otro. Y dije, bueno, voy a pedirme uno porque la verdad es que estaban tirados también. Y dije, bueno, pues yo me voy a pedir uno. A ver cómo lo pongo para que se vea. Mira, es un imperdible que trae un cactus, una margarita, palmerita y un osito panda. Y es dorado. Y los charms son en dorado. Y son muy bonitos. Y dije, bueno, lo voy a pedir a ver cómo están hechos. Pero la verdad, sinceramente te digo que me gustan más los míos que estos. Sí, mucho más. Así que no descarto abrirlo, quitar esos charms y poner los charms que a mí me gusten. Aunque no están mal, pero no me gusta un oso panda con las palmeras. Ah, no, esto es bambú, calla. Vale. Pero bueno, yo lo cambiaré. Porque me parece que me lo pongo aquí y os acerco la cámara para que así podáis verlo. A mí me gusta todo, pues, que sean acordes. No sé. Que sean acordes. Y entonces, pues, no sé qué tiene que ver un cactus con un panda o con una margarita. No, yo lo cambio. Y el broche. Tengo que decir que he pedido a AliExpress que dicen que me lo van a requestar en reparto. Pues he pedido más charm y más de esto. Lo he pedido en AliExpress. ¿Qué más? Pues mirad, de charm, estos me han gustado mogollón. Hay que abrirlos por aquí. A ver, que lo enseño. Traen cuatro, pero son grandecitos. Y son arbolitos de Navidad. Llevan el cáncamo puesto. ¿Veis?
que llevan el cáncamo puesto. Se quedan de pie. Traen cuatro. Y mirad, son grandecitos, ¿eh? Son súper chulos. Mirad, lo voy a poner así este. Así, para que veáis que llevan hasta las bolitas puestas. Y me gustaron mucho. Es verdad que traen cuatro nada más, pero es que son unos señores árboles de Navidad. Las cosas como son. Voy a pedir estos cuatro. Voy a quitar esto. Van a seguir enseñando. Aquí hay más charm. A ver si yo lo enseño. Hay uno que no me gusta. Pero bueno. Estos no son. Mira. Estos son otro arbolito de Navidad, ¿veis? Que traen dos, tres, cuatro, cinco y cinco, 10. 10. ¿Veis? Y son muy monos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mira qué monos son. Son muy bonitos. Son de esmalte, ¿eh? Estos no me gustan. ¿Por qué? Porque son guantes de Navidad y son naranjas. Y entonces, pues, no me gustan. La verdad. Se ha pasado con el naranja, hombre, ¿vale? Que tú lo quisieras hacer rojo y que salga naranja. Pero son botas. Y son muy feos. Esto no me gusta. Mira, son botas y los guantes. Pero que yo no hubiera pintado los guantes nunca de naranja. No me gusta, la verdad. Mira, hombre, en rojito. Si yo los pedí, seguro que allí se ven más rojos que aquí. Esto es naranja, naranja, naranja. Mira. Acerco después la cámara para que lo veáis, pero es que son muy naranjas. Yo hubiera pedido en colorado, pero naranja, no colorado, y blanco. Esto no me ha gustado. Los pongo aquí y os dejo uno. Venían los dos juntos, aunque yo creo que son 20 piezas, se venden por separado, pero bueno. Más cosas, más charm. A ver, estos sí que me gustan, son muy bonitos. A ver que os enseñe. Tenéis que tener cuidado al pedir en Shein, porque muchas veces se marcan dos, no se marca uno, no sé por qué. Mira, son Papá Noel, vienen 10 y son muy bonitos. Mirad qué bonitos son. Todos son iguales. ¿Veis? Son de esmalte, en doradito. Llevan, mirad, llevan aquí esto. Es un brillantito. Y tiene el brillantito, lo voy a acercar, mira. ¿Veis? Es muy bonito. Traen 10 y también a muy buen precio. Más. Mira, estos sí me gustan, ¿ves? No son. Que no está feo, pero yo no lo hubiera comprado nunca un guante naranja para invierno. No sé. Mira, son guantes de Navidad. Vienen un montón. Todos son iguales. Creo que traen 20, puede ser, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, mira qué bonito. Y son de esmalte. Estos sí me gustan, ¿ves? Con el árbol de Navidad ahí. Estos me parecen súper bonitos. ¿Qué más? Mirad, esto ya estáis hartos de verlo. De hecho, a mí me pasó el enlace, creo que fue Inma. De manualidades con Inma y son los mini chupachups estos. ¿Veis? Que vienen random y vienen un montón. ¿Veis? Y son muy monos. Son muy bonitos. Pero son muy chiquititos, ¿eh? Y además hay que ponerle. Tú tienes que ponerle el cancanito. Son mini, 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 mini. Son muy bonitos. Muy chiquititos, pero muy bonitos. Otro charm. A ver, ya os digo que esto me llegó muy prontito, pero como yo no estaba aquí, es lo que pasa. Mirad, a esta gente la da por el naranja, ¿eh? Son estos Papá Noel, son de resina, son más normalitos que los otros. Vienen, estos sí parecen más rojos, aunque también parecen un poco rojo, no naranja, ¿ves? Y estos que son más colorados. Vienen 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10 de cada. ¿Veis? Pero vamos, estos no son tan naranja como estos. Estos son rojos. Estos colorados. Pero, bueno, no están mal. Y son como una especie de resina.
No están mal. No son feos, ¿eh? Y ahora os voy a enseñar que compré otro. A ver si puedo abrirlo. Hola, Lola. Como, si pasa gente no le ladra, pero como pasa un perro, un niño, amigo. Mira. Mira, qué mono. Son vasitos de café, vienen sin nada, son planos por detrás. Es decir, que si los quieres colgar, le tienes tú que meter el cancamito. Pero son buenísimos, ¿eh? Trae 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10. Y son muy, muy monos. A mí, por lo menos, a mí también me han gustado mucho. El único que no me ha gustado ha sido el guante. Y ya, por último, enseñaros que pedí estas bolas que van forradas de tela. Llevan su agujerito para colgar. La vecina le está regañando a Lola. ¿Veis? Que llevan su esto para colgar. Y mirad. ¿Veis? Mirad qué bonita. A ver si la puedo enseñar. Lleva ahí una ramita. Y vienen en un rosa. Viene random, ¿eh? En rosa, en gris, en beige. Bueno, esta también es beige. En rosita vienen un montón. Mirad todas las que vienen. Esta es rosa. ¿Veis? Y son muy bonitas. Y yo creo que traerán 30, puede ser 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. ¡Hala! Pues 29. Entrará en 30, lo que pasa que habré contado más. Pues fijaros, qué bonito todo. Me ha encantado. Muy, muy bonito. Pues nada, ahora toca guardarlo y aprovecharlo. Creo que son muy, muy bonitas, la verdad. No son tiernas, ¿eh? Son duritas. Yo creo que son de madera, pero este trabajo tiene trabajo, porque eso va pegado ahí y van forradas. Habrá alguna máquina que lo haga, digo yo. Porque, mira, esto es complicado, ¿eh? Porque son muy chiquitillos y esto va superpuesto una vez que está puesto la tela, no sé. Será como la máquina que hay de forrar botones, porque si no, menuda trabajera. Bueno, chicas, pues estas han sido todas mis compras de Shein. Espero que os hayan gustado. A mí la verdad es que me han gustado un mogollón, todo, menos esto, pero no por nada, no por la figura, porque está mal hecha ni nada, sino por el color, no me gusta. Y ya mismo estamos usándolo. Esto ya lo veréis colgado próximamente. Lo tengo que colgar. Y nos vemos pronto. Cuidado. Chao. Suscríbete. Dale a like. Manita arriba.